Que el regreso al cole sea mucho más divertido con los colores super soft de Faber-Castell, que tienen tonos súper intensos y suaves al pintar. Lo mejor de todo es que además pintan en superficies oscuras y los puedes encontrar en presentación de hasta 100 colores. Faber-Castell, tu compañía para toda la vida. Y lo voy a decir yo, señores, porque el primer plato de esta noche, ¿ustedes qué piensan que debe tener un plato que a mí me gusta? Tenedor. ¡Sal! Sabor, arroz, queso, papa. Queso, 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 queso. ¡Queso, señores! ¡Queso, queso, queso! Por eso, señores, el día de hoy vamos a hacer algo que me preparaba mi madre de chico y es una receta que a mí me encanta. Estoy hablando de nada más y de nada menos que un... ¡Soufflé de queso, señores! ¡Una delicia, una delicia! ¡Soufflé! Voy a sufrir. ¡Soufflé! ¡Soufflé, soufflé, soufflé! ¡Soufflé, soufflé! La verdad es que no, nunca he hecho soufflé, no. Soufflé, plato francés y las aguirres son francesas. ¡Bien, me encanta! Bien, me encanta. Me encantan los soufflés, amo. Queridos jurados, ¿qué nos pueden decir del delicioso soufflé de queso? Es un clásico de la cocina francesa y la técnica que tu mamá nos ha pasado la receta, la técnica que aplica ella es muy, muy clásica. Es una versión familiar, pero realmente tal cual como se tiene que hacer en porciones pequeñas para que lo hagan en sus casas también y sea, crezca y sea un soufflé bien hecho, ¿no? Que debería crecer. Tiene que ser soufflado, por eso se llama soufflé, porque hay inyección de aire y debe crecer, debe ser alto. ¡Qué delicia, señores! Así que ya me estoy imaginando comer ese esponjoso, azuflado, delicioso y quesoso soufflé de queso. Así que, por favor, acérquense para que nuestro jurado nos pueda dar la receta de este delicioso soufflé de queso. ¿Sabes meterle...? No, mano, nunca le he metido esa vaina. Tampoco. Y ni lo he comido tampoco. Tampoco, no. Muchas gracias. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener que hacerlo nomás que estoy acá ya? Muy bien, participantes, yo le voy a dar la receta del soufflé de queso. Es una receta tipo de pastelería, así que es importante manejar cantidades. Primero les voy a dar las cantidades de los elementos más importantes de la receta. Ya el tema de sazón va por cuenta de ustedes. Apunten, 75 gramos de harina, 75 gramos de mantequilla. Cuando juntemos ambos en una sartén, vamos a hacer un roux, ¿no es cierto? Harina y mantequilla en la sartén, que ya lo hemos hecho antes para hacer salsa bechamel, por ejemplo. 750 mililitros de leche, leche fresca, leche entera. Necesitamos 6 yemas. 6 yemas. 90 gramos de queso parmesano rallado. 90 gramos de queso gruyère rallado. Eso es muy interesante porque siendo una receta francesa, ¿cómo los franceses aceptan un queso suizo para esta preparación? Teniendo ellos tantos quesos y tanta cultura de queso. Así que importante poner ese queso gruyère por la textura que ese queso nos va a dar. Lo primero que vamos a hacer es hacer el roux con las cantidades de harina y mantequilla que tenemos, mismas cantidades. Lo llevamos hasta que tenga la textura de arena mojada, más o menos. Y vamos a sazonar sal, pimienta y, muy importante, nuez moscada. La nuez moscada y las salsas a base de leche funcionan muy bien. Luego agregamos la leche mezclando con un batidor hasta que tengamos una bechamel. Esa bechamel caliente, fuera del fuego, pero caliente, la vamos a sembrar con los dos tipos de queso, con el queso gruyère y con el queso parmesano. Los dos quesos van a bajarle un poco la temperatura, todavía está caliente, pero le va a bajar un poco la temperatura, ese es el momento de agregar las yemas. Volvemos a mezclar todo esto. Ahora tenemos, se parece mucho a una salsa mornay, que es una bechamel con gruyère, pero en este caso fortificada además con parmesano. Muy bien, tenemos esta salsa lista, espesita, bien densa. A la par deben batir las claras con la batidora de mano para ganar tiempo. No la de globo, si quieren lo hacen con globo, pero es puro brazo eso, ¿no? Bueno, a Steve se le va a hacer fácil. Pero los demás pueden usar su batidora eléctrica para las 6 yemas. Les aconsejo que le pongan unas 5... No, yemas, yemas. Claras, perdón, las claras. Les sugiero que le pongan unas 5 a 10 gotitas, ¿ah? De verdad, gotitas de vinagre. Eso va a ayudar a que la acidez del vinagre coagule la proteína de la clara, la albúmina, y va a crecer. Necesitamos que estén a punto nieve, bien, bien duras. Un pico.
¿no? Pueden hacer la prueba, ¿no? Pico duro. Si quieren voltearse el batidor en la, el bowl en la cabeza y que no caiga, eso es una... Okay. Una buena técnica para hacer fiesta. Yo lo voy a hacer, a ver si me crece... Bueno, tiene que estar, tiene que haber mucho aire ahí. Están inyectando aire en ese batido para que el soufflé sufle, ¿no es cierto? Crezca. Entonces, una vez que tienen las claras batidas y la salsa mornay o bechamel sembrada con quesos y yemas, van a mezclar ambos. ¿Pero cómo? Con espátula y de manera envolvente. Despacio y de manera envolvente. Lo que estamos tratando de hacer es no mezclar rápidamente, porque si no reventamos la burbuja, se cae todo y no va a suflar eso nunca. Entonces, una vez que tienen eso ya mezclado, van a servirlos en un contenedor como este, que puede entrar al horno. Lo van a enmantequillar bien. La técnica te dice que cuando lo enmantequillen en los bordes, enmantequillen hacia arriba para que le des la facilidad de crecer al soufflé, que no hayan manchas de nada. Tiene que estar súper limpio, que no haya un trocito de nada, porque si no, efectivamente, es tan etéreo esto que la clara se va a atracar en un pedacito de queso, en un pedacito de harina o lo que sea. Así que enmantequillen bien esto con el pincel hacia arriba y lo van a llenar 3/4. Y lo van a meter al horno, así, precalentado evidentemente, así que prendan sus hornos, a 180 grados, de 35 a 40 minutos. Y esto lo van a servir con una ensaladita que Stephanie se la va a explicar. ¿Este es el segundo plato o es el primero? No, es el primero, es el primero. Peláez, que es exigente. El cumpleaños de Peláez. Exigente. Por favor, Steve, por favor. Podría ser un lomito saltado. Porque ya Nicolás hacía seis de estos. Por favor, orden, que todavía falta la ensaladita. Falta solo la ensalada, pero no se preocupen, chicos, que esto es un poquito más sencillo, pero igual muy importante, porque va a acompañar el soufflé. Para la ensalada, cogen un mix de lechugas que van a deshojar y limpiar. La van a mezclar con cebolla cortada en juliana, con tomates en gajos y champiñones en láminas. Y para la vinagreta, van a mezclar aproximadamente 300 mililitros de vinagre balsámico con una cucharadita o una cucharada, dependiendo de su gusto, de mostaza. Le ponen un poco de sal, un poco de pimienta y luego con un batidor globo o también con una batidora de inmersión, lo que tengan a la mano, emulsionan con aceite de oliva que le van a ir echando en forma de hilo. Usualmente las proporciones son 3 partes de aceite por 1 parte de vinagre en este caso. Sirven su ensalada acompañada del aliño aparte. Ay, 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 Dios mío. Esos músculos no están por las puras. Claro, no, mira. Bien, queridos participantes, antes de hablarles de la información importante, ustedes se estarán preguntando, estoy seguro que usted se está preguntando en este momento, ¿cuál será el impedimento el día de hoy? ¿Cuál será aquella pequeña prueba que van a tener que superar durante el tiempo de cocina, señores? Es una prueba divertida. Miren los implementos que hemos traído. Encontrarán a su costado unas máscaras. Son unas máscaras. Eso, efectivamente. Eso es lo que estamos buscando, participante Palao. Son una especie de cabezas postizas con mi cara, señores. El único problemita es que tienen unos huequitos pequeñitos para ver. Y esos huequitos le van a suponer una dificultad cada vez que ustedes vayan al almacén, señores. Entonces, cada vez que ustedes vayan al almacén, deberán de ponerse esas caras postizas de este, su humilde servidor, señores. Ah, ya, o sea, es como cuando leímos la receta así... Sí, chiquitita. Con lupa, esta cara todavía, con cara... Estoy chupando limón. ¡Almacenar! Bonito, ¿eh? Soy Joaquín, no soy Peláez. A ver, sácate bien acá. Perdón, pensé que era... Pensé que tenía... Es que no te parece, Joaquín. El día de hoy, por ser un día especial, señores, vamos a tener doble beneficio, señores, doble beneficio. La pareja, la dupla, que logre hacer el mejor soufflé de queso va a tener doble beneficio. Eso es casi como un ticket a la siguiente ronda, señores. Así que, ojito. Y ahora sí, información importante. Para la preparación de un moldecito, señores, soufflé, queso, ya lo he explicado el maestro Bocchio, es un moldecito chiquito, señores, ni siquiera le estamos pidiendo 2. Vamos a tener exactamente... Hora y media. Una hora. Hora y media. Hora y media. No, ¿cómo? Hora y media. No, una sí, hora. Rápido, no.
40 minutos. Está rápido. 45. 50 minutos. No, pero en 10 minutos hay que preparar tiempo todo más que de sobra. Son 40 por mí. Minutos de soufflé. Es mi cumpleaños, señores. Es mi cumpleaños. Pelá, son 40 minutos el soufflé. ¿Cómo que 50? Bueno, y le sobran 10, señor. No, para no, encima tenemos que ir con la 50 minutos. Ya no puedo decir. Yo no puedo decirte. Señores, les pido disculpas. ¿Vas a comer? Sé que el tiempo puede estar un poco ajustado, pero hoy, más que nunca, yo soy solo el mensajero, señores. Mentira, es tu cumpleaños y ponen las reglas. Muy bien, señores. Ahora sí, esfuércense, esfuércense, porque hay doble beneficio. ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! Miren, miren qué sencillo es. El moldecito, se mantequilla así para que sufla. Y se le ponen la cosita y está, muchachos. Yo lo hacía en España cuando yo vivía solo. Haces la ensaladita y ya está. ¡A suflar! Delicioso. Dios mío, no sé ni... ¿Harina sin preparar o qué? No veo nada. Yo veo lo mismo que no tú. No vayas tan fuerte porque me voy a sacar la mugre, ¿eh? No ese carrito. No te caes, hijo. No ese carrito. ¡Oh, Peláez, no puedo respirar! ¡Pancho, estás ahí! Acabo de chocar y se ha ido Pancho. Alguien. No, ¿dónde estás, Pancho. Mi amor? No te confundas, mi amor, ¿dónde estás? Harina preparada. ¡Sí, ven! Ya tomate. ¡Dios mío! Queridos jurados, creo que hoy día sí nos hemos pasado un poquito con el tiempo de repente, ¿eh? Y yo pensaría en darles un poquito más considerando que es tu cumpleaños. Y luego es una preparación que es laboriosa y toma su tiempo de horno, ¿no? ¿Alguien encontró la nuez moscada? ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde? Ven, acá. ¿Dónde? Aquí no es moscada. Ahí está. Ay, gracias. ¡Feliz! ¿Qué queso? Mantequilla, queso. Queso gruyer. Queso gruyer, sí. Acá está el queso gruyer. Pero dijo varias lechugas. ¿Dónde está la lechuga? Celín, cebolla blanca no hay. ¿Será negra? ¡Uf, madre! Ya, pues, Peláez, qué maleado, ¿eh? Un huevito revuelto, ¿no era mejor? Oye, Peláez, ¿tiene los ojos tan chicos? Pero les tengo fe, ¿eh? Es una receta muy rica. Sí, muy sí, sabrosa. Sí. Miren, esto es una receta que yo debo confesar que he hecho varias veces. Porque cuando yo vivía solo... mi mamá me hizo llegar pues varias recetas por mail y esta era una de mis favoritas. Y yo la he hecho varias veces porque una de las cosas que más me sale es la bechamel, ¿no? Oye, ya se fueron todos, ¿ya? Sí. Mira, mira, todo el mundo ya se fue, ¿sabes por qué? Porque están haciendo trampa. Es imposible sí. Agarrar las cosas con esto. O por lo menos mis agujeros no están tan abiertos. Prende el horno de ya una lo vez. Prendí, ya lo prendí. ¿Dónde están las pesas, ah? ¿Las qué? Las pesas. La balanza está atrás, al costado de la refri. Las pesas. Hasta que no veo nada. Dos semanas tiene acá, la balanza le dice pesa, Jiménez. Escucha. ¿Con qué te golpeaste? Con el coche, no lo vi, el coche de alguien. ¿El coche de quién? El coche de su madre. Con el coche de su madre se ha golpeado mi hermano. Tomate, no, cebolla creo que no haga. Sí, vamos, cebolla vamos. Sí. No, no más olla. Para ensalada, vamos, papá. Vamos a pegar. Mi tía Nicole, bueno, la tradicional efectivamente es con gruyère, pero mi tía hacía una con queso azul y una con queso comté, que también quedaban muy, muy bien. A veces se le pone cheddar también. Sí, le puedes poner el queso que quieras. Comté y coliflor, recuerdo. Se le puede poner lo que sea, con el queso no te puedes equivocar. Hay suflés dulces también, buenazos. Sí, deliciosos. Pero es importante que pueda suflar, ¿no? Justamente como es un suflé. Entonces acá van a tener que tener mucho cuidado, uno, con la temperatura del horno y dos, no estarlo abriendo a cada rato para que no se baje. Exacto. Y tampoco, al sacarlo, golpearlo. Porque si no, el suflé... Se te desinfla. Sí, la mantequilla. Ya, pero lo voy. No, la mantequilla no está. ¿Cómo que no está? No está la mantequilla. ¡Peláez, ven a mí! Lo voy a poner en 250, luego le bajo, ¿ya? Oye, ¿la mantequilla dónde está? Celín, la harina... Un ratito. Voy a separar los huevos primero, tranquila, paso a paso. Ya, yo haré la ensalada. No, tu ensalada es el último, hijo, porque la ensalada se... Pero puedo ir picando. No, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es el huevo. Ah, verdad, sí, huevo. Y a esto hay que ir aumentándole la leche. Te digo, yo te voy contando. A ver, cuéntame, pues, Joaquín. Después cuéntanos de hoy para la vecina, gente de sus casas. Vecina, le cuento de la cuénteme, receta. Cuénteme, oye. Hay que rayar, ¿dónde está rayado? Escúchame, Rodrigo, la mantequilla y la harina, Rodri, la mantequilla y la harina la junto en la sartén. Sí, señorita. ¿Pongo aceite algo? No, porque la mantequilla no se debe aceite. Ya. Despacio, ¿ya? Pues solo son 75 gramos. Sí, pero falta.
Rodrigo, no venga pelada. Les cuento, la primicia, la primicia. Dime hermano, He conseguido 10 minutazos más. Eres un maestro. Cuéntaselo al Perú, y a tus compañeros. Amigos, amigas, señores, atención. Y a tus compañeros, ¿no? Fuerte. Compañeros, compañeras, hemos conseguido, gracias a las habilidades de convencimiento de Joaquín, 10 minutos más para la receta. 10 minutos, amigo, 10 minutos más. Deberían de quedar 40, pero quedan 50 minutos. ¡Buena verdad! A seguir celebrando, a seguir. Eso pasa eso. Por eso la gente lo quiere. Peláez, el conductor del año, el conductor de, del momento. No, bueno, ¿cómo se han dividido las responsabilidades? Porque lo veo a Joaquín un poco parado. Le he dicho a Joaquín, cuéntame un par de chistes mientras yo... Claro, viene Peláez, conversamos un toque, pero arena mojada. A pesar de todo, ¿y estás seguro que es en la sartén? ¿Por qué lo hacen en la sartén y en la olla, por ejemplo? Porque así dijo en la sartén. Está bien. A mí te lo hacía en la olla, por ejemplo. ¿Así? Por ejemplo. Pero la receta, tú hazle caso al chef. Sí, ya le hice caso al chef. Si nos dan mía ahora más, ahí otro día hacemos la receta de mi mamita. Hoy ya quería para su cumpleaños la llamada. No se pudo, quizás en otra oportunidad. Interrumpe esta hermosa conversación. Oye, viene sazonar. ¿Por qué puse arena mojada? Es que se ha peleado con Pancho. Se ha peleado con Pancho. De arena mojada. Escúchame, Jimena. Mira, yo he estado aquí, ¿cuánto tiempo he estado aquí, dirías tú? Yo diría que habías estado unos... Dos minutos. Ah, sí, dos minutos más. Ahí, Jimena Díaz ha venido cinco veces. ¿Qué? Cinco veces. Sí, estoy entiendo, hermano. Y además, ¿a qué palo los se, amo, los amo. ¿A qué palo se arrima? ¿Cómo que a qué palo me arrimo, Peláez? Yo chequeo. Acá mis amiguitos vienen de todas las sentencias, ¿ah? Pero no entiendo por qué Jimena Díaz sigue viniendo y sigue viniendo. ¿Tú crees? Voy a preguntar. Bueno, vamos por un buen momento, chicos. Pero eso pasa como la vida. No digas eso. Normal, chicos, yo también. Bueno, las relaciones tienen altibajos, o sea, no se preocupen. Esto vamos, es parte de la vida. Voy a hablar. Deja de usar cuchara. ¿Por qué siempre usas cuchara tú? La gente se acostumbra, pe, bro. Esto no es moscada, esto sí con... No tanto. Sí, sí. Con cuidado, sí, por favor. Sí, es la base, Pero vamos a ver, echarle de a poco, caramba. Siempre haces lo mismo. Está dulce, mi hermana. Todos los programas le digo que vaya con cuidado. ¡Jua! Echa así, de verdad. Yo sé, yo estoy salsa de chamel y sé que se necesita más. Ajá, monstruo. Pancho, quiero entender una cosa. ¿Por qué Jimena... Pimienta, ¿estás ha ido? Yo he estado tres minutos... ¿Qué pasó? Uy, tres minutos escasos donde Rodrigo y Joaquín y Jimena ha ido... estoy en modo Gabo. Ha ido como cinco veces. Nos está distrayendo. Así es. Yo creo que... Es porque ya tiene mucha cancha, ya. Pero ¿por qué va donde ellos? Porque además ellos han estado a punto de irse de esta competencia ya varias veces. No entiendo, no entiendo. ¿Por qué Jimena? Espero que saque los datos, porque es verdad. Han aprendido mucho. Se les ve cancherazos. Uy, pero ¿estoy haciendo bien esto? Sí. Están batiendo, pues, porque dijo, según me acuerdo, que una vez que terminas la bechamel bien arenosa, tienes que batirlo con las claras, eso fue lo que dijo, ¿no? ¿Con las claras? ¿Claras o yemas? No, eso después, yemas. Eso después. No, me estaba confundiendo, ¿ah? Bueno, lo único de bechamel es bechamel, por favor. No entiendo qué es bechamel. Eso es. Hermanas Aguirre, Marisol y Celine. A ver si me ayudas a que Celine puede respirar. Uy, Celine, tarea difícil, ¿ah? Mira, ¿sabes qué? El día de tu cumpleaños. Tarea difícil, no veo tarea difícil, porque empieza desde el primer momento todos los programas. Le repito lo mismo, por favor. ¿Qué le repito? Vamos de a poco, échale de a poco la sal. Yo sé que lleva la misma. Quiero. Y ella hace eso mismo todos los episodios. Todos los episodios. Pero todos los episodios se salvan. Entonces, ¿qué? ¿Se salvan gracias a ella? No, sí, gracias. No entiendo, gracias, no entiendo. Pelada, no entiendo. Estoy echándole de a pocos, televidente, todavía no he dicho nada. De a pocos. Le pido cada vez que eche un ingrediente que lo eche de a pocos. Porque si se pasa, ya no hay arreglo. Pero siempre hace lo mismo. No, y después quiere que siempre sea tranquila. Me paso para bien. A ver, ¿quieres que intente? A ver. Intento. Mira. Cuidado que te. Que te batas el dedo. Intenta. Mira, a la cuenta de tres, yo le voy a dar. Ah, dale, nomás, si no lo vuelvo a batir. Eso es lo que se llama tener fe. Ay, Peláez, tú siempre llegas a darnos tranquilidad, porque como mi hermana me estresa horrible, como mi hermana es me lo estresa más estresante más horrible, del mundo, tú vienes y traes la alegría, la paz, qué felicidad. Sí, ven más seguido. Podemos respirar contigo. Sí. Gracias. Perdonen que los moleste. Dínoslo. Después de que le pones la leche, ¿qué hacen? Después de la leche tienes que hacer eso. ¿Ya? Toda la leche que se vaya diluyendo, que no te queden grumos. Y después el queso rallado. El queso rallado, pero eso ya cuando esté frío. Eso es fuera del fuego, ¿eh? Fuera del...
fuera del fire. Muy bien, bueno, bueno, chicas, a ver qué cara pone cada una con lo que les voy a decir. Okay. Les quedan exactamente 40 minutos. Vamos, sí se puede. ¡Madre mía! Bien. Está quedando como una bechamel, está bien, está perfecto. Yo no sé qué es. Está bien, confía. Ya, ¿qué hago? Una vez que. No quiero que caliente mucho. Después lo dejas enfriar. ¿Lo dejo enfriar? Sí. Steve y Austin Palau. Mi hermanito, ¿cómo estamos? Cosa? Bien, lo que estás haciendo ahí. Mira cómo le estamos metiendo. No, maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, corazón. Maravilloso. Salvamos por la campana, Qué reflejos, Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo ven esta recetita? Pues bastante tediosa. No, ustedes han hecho cosas mucho más tediosas. Es verdad. Al final es una preparación sencilla. Sencilla. Es una bechamel con queso y huevo, hermano. Y meterla al horno. Mantequillar bien el molde. No te olvides. Si tienes un tiempito muerto ahí, en mantequilla bien el molde, pero como lo ha dicho el maestro Bocchio, ¿te acuerdas qué dijo o no? Sí, para arriba. Haciéndole cariñito a ese moldecito. ¿Cómo estará esto, señito? ¿Ya está? ¿Más leche? Ya. Más leche, ¿no? Queso rallado. Pero no sé cuál es la textura. ¿Y esto cuándo sabes que está? Porque cuando hace el hervor. Allá. Hay que seguir moviendo. Claro, hay que seguir moviendo para que no se corte. Bien, bien, bien. Estás seguro. Yo tengo todas las técnicas de maestro Bocchio. Bien, bien, bien. ¿Cuántos me ha enseñado cumples, hermano? 36. Bueno, sí. El maestro Giacomo en algún momento me pidió alguna recomendación. Tuve que decírselo. Estás muy soberbio. ¿Sí, quesito parmesano por acá, orégano por allá? No. ¿Cómo vas a compararte con el maestro Giacomo Bocchio, por favor? Bechamel, ¿sabes de dónde viene, no? ¿De dónde viene? Suavemente, bechamel. Yo quiero chequear un labio, bechándome otra vez. Suave. Así se ponen cuando votan a los nuevos. Así cuando votan a los nuevos, se ponen ahí. Bechándome. Ya ponte a trabajar, por favor, ¿ya? Oye, esto me está saliendo muy bien, ¿ah? Quedando bien. Estoy viendo la arena de playa, se ve buenazo. Estamos logrando. ¡Tachones! ¿Qué pasó? ¡Señores, tachones! ¿Qué pasó? ¡Lávame! Escúchame, ¿el tomate cómo va picado para la ensalada? ¿En qué forma? Forma de hilo. Acá está. ¿Pero cómo es esa forma? Yo no sé. Juliana, tomate, en gajos. Juliana, qué mala es. ¿Qué es? En gajos, pues. ¡Qué perro! O sea, en gajos es un corte de 2 centímetros. ¡Lávame eso, lávame eso! Hace rato que estoy en MSK, son así largos, como el lomo saltado, un poco anchito. Pero yo te estoy diciendo hace horas y no me haces caso a mí. Ay, te voy a hacer caso a ti, mi hermanita. ¿Qué es clara? ¿Yema? ¿Cuál es la clara? Esa es la clara. Sí. Ya, la yema la voy a poner yemas, acá. Separa 6 yemas, amor. Ya, 6. Ya, 6. Ya, bate la clara, bate la clara. La clara, ya. Pa, ¿tú sabes cuándo está a punto de nieve? ¿Punto de nieve? Sí. Cuando está blanco. Vinagre blanco. ¿No hay ahí vinagre blanco? No. Ya, ese no. ¿Ese no? El vinagre blanco está ahí, mira, tráetelo. Al costado, ahí ves. Sí, ya lo vi. ¿Cómo están? Bien, creo, pero me parece que nosotros le estamos rectificando más queso, más sal, para que tenga sabor, porque lo sentimos bueno. Bueno, eso es a gusto, muy bien. El problema de eso es que el queso puede pesar demasiado. Y pueden quedarse, o sea, suflé, y ya no queda suflé. Rectifica con sal y con nuez moscada, Celina. La sal debería ayudarte a levantar el sabor natural del queso. Ok. Pero siempre probando porque el queso naturalmente es salado. Sí, lo hemos probado. Pero para nosotros, y tu ensalada ya está. Ya está. Falta el aliño. Bueno, pero el aliño es algo que podemos ir haciendo. Es algo que puedes parar de hacer y enfocarse fuertemente en tener esto listo. Ya está. Porque va a haber un momento de horno en el que puedes avanzar con esto. Entonces terminen eso de una vez y mándenlo al horno. Ya, las yemas, hijo. Agrégame las yemas. Pásame las yemas acá. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Acá, esperando que se quede duro esto. Un poco más. Perfecto. Sí, solamente falta darle un poquito más. Ya. Y esto. Tiene buena pinta, ¿no? Muy bien, ya está. Uy, bueno, me gusta. Si ya como dice que se ve muy bien. Es un crack de cracks. Esa es la primera vez que hacemos el bechamel, ¿ah? La conoce, ¿ah? Hay que meterle un poco más de velocidad para poder mezclarlo, integrarlo, que no se te baje, y al horno. Y eso ya está. No, envolver.
Ya, acá le estoy metiendo la batidora, ¿eh? Igual yo estoy esperando que esté ese punto nieve que dijeron, ese que me lo pongo en la cabeza y no se cae, me queda de gorrito ni muy, duro. Muy, ni así tampoco. Que ahí voy, ¿ah? ¿Eh? Hola, chicos. Hola. ¿Le pusieron el vinagre todavía? Sí, 8 gotas. Ok. Perfecto. Y acá todavía le falta, acá creo que ya duro, está, duro, pero duro, soy más todavía. ¿No? Eso sí, solamente batiendo. Un montón de grumos, sí, solo batiendo, y eso va a hacer que se baje el suflé. Ok. Sí, pero tiene buena pinta. Ah, vamos, vamos. Yo lo veo bien y huele bien, además. Huele rico, ¿no? Sí. Tres cuartas partes, ay, no más, dice. Porque va a subir, ya. Ya está, porque va a subir. Tres cuartos, Celine, han dicho tres cuartos. Ya, estoy ya. Más. Es no, que se yo va he llenado este más. Este le, tú, es más grande, dos, hay que ponerle un poquito, poquito más. Ah, ya, sí, siempre Celine. Siempre. Ay, siempre Celine. ¿Está bien el punto? Esto pinta muy bien. Gracias. Esas claras están perfectas. Gracias. Y aquí se fue mi trabajo. Está en el proceso, me parece, sí, que está bien. Sí, estoy en el proceso. Esto ya poquito tiene los quesos, las yemas, todo. Lo siento un poco suelto, ¿no? Un poquito suelto, pero tiene buen color. Sí, tiene buen color. No. ¿Cómo podemos hacer para ¿y que cómo no esté hago con suelto? Las claras para combinarlas acá? ¿Cómo? Sáquenlo del fuego. O sea, si ya, ya está en el fuego, sí, ya está. Fuera del calor, a otro ya bowl, un bowl ya grande, limpio. Ya. Y comenzar a incorporarlo, ¿no? De manera envolvente, sí, con una espátula. Con espátula, ¿no? Y no con esto, porque no lo que eso va a hacer esto es romper todo el aire que tan hermosamente has inyectado. Solo gracias, de secarlo bien. Maestro, sí. Macías. Mira, Macías, yo sé que está bien, mira, está en la cocción perfecta. Gracias por decirme algo que ya sabían. Ya, ya, Celine, ya, Celine, ya. No, falta. Tiene que tener todavía un tres una cuarta cuartos parte. Sí, ya está falta ahí, tres cuartos. Porque si sube, se va a salir, se va a hacer feo. No se va a salir. Por favor, ya está. Ya. Abre, rápido. Hay que ponerlo y hacerlo ya. Tres cuartos, hijo. Hasta los tres cuartos. A ver, compañero, ¿qué necesitas? Dime. Esto, después lo meto ahí. Fuera del fuego, está. ¿No? Sí, ya metiste sí, el queso, fuego. Ya metiste el queso. Ya están los quesos. ¿Probaste? No, no ahorita vamos a verificar, pero esto va acá. Está rico. Sí, ya ponlo. Ya no tienes tiempo, ya ponlo. Se cae. A ver, espérate, espérate. Espérate, suelta, suelta. Está bien, está perfecto. ¡Oh, con una espátula, deja eso. Dale, dale. Y vas incorporando de a poquitos, perfecto, pero apúrate, escúchame. Yo sé que de a poco, suavemente, sí, pero tienes que hacerlo ya. Ya, yo lo hago, gracias. Hay que, Joaquín, hay que meter eso al horno, Ya, sí, pero tenemos que mezclar bien, porque sí, si quedan grumos después, no, no, ¿qué tranquilo, tiene? Tranquilo, el suflé no se va a levantar tranquilo, tanto. Tranquilo, sí se va a levantar. No, tranquilo, tranquilo, vamos a hacerlo bien. Listo. Yes, ya, ya. Yo voy a hacer el aliño, no, el aliño. De a poco nomás. Con la mantequilla, ¿no? Sí. Ya, ya. Las hermanas están haciendo una ensalada, padre. Ya, ahí hacemos la ensalada. La ensalada solo. Esto tiene que estar, ¿sabes cuántos minutos? 30, dice. Ya, yo voy a cortar la cebolla. Necesitamos otro bol para poner la ensalada. Rápido, la cebolla, hay que lavarlo. Ya. Yo creo que lo metemos ya, Joaquín. Sí, ¿no? No te acuerdas que esto hacia arriba para que sea fácil salir. No te me estreses, por favor, eso es trabajo en equipo. Pero ¿ya? Si lo estoy haciendo, ¿no me has visto? Sí, sí, sí. Eso pasa porque no me ves, Joaquín. Porque cuando yo estoy en la casa no me ves, no me ves lo que estoy haciendo. ¿Cuál prendo? ¿Cuál prendo? El de allá atrás, sí. ¿Cuál es? Abre, abre, abre la llave. Espérate, espérate, es este. ¿Ya está el horno, no, hijo? Sí, está a 180. Ya, bacán. Me estoy ahogando, mi hermana quiere sacarme de la competencia y quedarse sola. Mételo, mételo. Mételo. Al horno, al horno. Abre, 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 abre. ¿Uno está prendido esto? Ah, su madre, Dios mío. Me olvidé de prender, era el otro botón. Loco, que, ah, su madre. Mientras Joaquín Escobar lava las verduras, lava la lechuga, y Rodrigo Sánchez Patiño me corta un quesito, yo les cuento que quedan exactamente 35 minutos, señores, 35 minutos. Tío, una cosa de nada. Qué delicia, ¿eh? Los mejores productos, increíble, increíble. Qué buenos productos. Está concentrada, cuando se pone concentrada, ni molestarla. Echaré prueba acá. A mí me parece que ahorita sí está bien ya. No. ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Ah, ¿tú te pones doble? Che, ¿y ahora cuál es la de 300 ml? Para eso traje mis lentes. Primera vez que los voy a usar, con mucho gusto. Yo soy tipo Superman. Ahora soy Clark Kent. Ahora, pásame todo que veo todo perfecto. Esa es la manera más elegante de decir que en realidad ya no ve. Mucho pusiste, yo te dije, porque se está saliendo. ¿De dónde? Este. Y no tiene que estar así. Entonces el de acá, presentamos ese, pero lo que yo quisiera es voltearlo. No lo voltees porque ese empezó de un lado y se puso parejito solo. Ok. Joaquín, ¿cuál es la del 300 ml? Yo te diría, pésale.
O al ojo por ciento. No, yo como eso tiene que ser exacto, pésalo, en la balanza. Sí. La balanza, de gramos. Acá. Peso mililitros. Sí, yo pesé la leche así porque Joaquín me dijo. Peláez, cuidado, te me caes, hermano. Dios mío, ¿a qué mascarita? ¿Qué mascarita? ¿Qué mascarita? ¿Cuántos champiñones ya has cortado, Steve? Ahorita 4. 4 por 15. 60. ¿Entre 2? 30. 30 minutos, señores. ¡Ah, su noche, madre! ¡Dense prisa, vamos! Y la... hay que cortar los tomates en gajos, ¿sabes? Sí, yo lo hago. Ya. ¿Qué? ¿Mostaza trajiste? No dijeron mostaza. Sí, para la vinagreta. Pero no dijeron. Amor, sí, yo escuché, para la vinagreta. Escúchame. Vinagre, balsámico, sal, pimienta, emulsión con aceite de oliva. No dijeron. Gracias. ¿Sí? Sí. Ya, miren, ya viste. Ya se iba a poner a discutir. Y sí dijeron. Menos mal que no tuve que callar porque mis... Hay que pelar ese tomate como Peláez. Hay que pelar ese tomate como Peláez. ¿Cómo le gusta este plato a Peláez? ¿No? ¿Cómo nos complica? Es que ya ha sido un niño mimado, engreído. Sí. O sea, ¿qué tomaba de desayuno, no? Claro, no pudo haber pedido huevo frito. No. O huevo revuelto. No, por algo complicado. Mi plato favorito era comer, imagínate. Sí. Son cosas que ahora los chicos no saben. Antes la cosa estaba dura, estaba cara. Vinagre blanco, 300. Como la película, 300. ¿Escucharán 500 mililitros de vinagre blanco? 300. Aguanta. ¿Qué? Vinagre balsámico era, no ese. Tranquilo, acá está. No, ya hay que botar eso, hay que cambiar. ¿Cómo hace perder tiempo? Mientras que yo estoy aquí trabajando, la otra está haciendo vida social con todo el mundo. Felino, Celín, tú encárgate. Listo. Así es, pues. Después yo soy la renegona, yo soy la que friega, yo soy la que más pelea. Ya, ahora, 45 por 3. ¿45 por 3? ¿Cuánto es? 125. ¿Ah? No, 90. 90 120. Más 45. 120. ¿Ah? 125. 90. 135, te digo por primera vez y te burlas. Marisol, que Marisol es un ángel caído del cielo. Qué bestia, cómo nos está ayudando. Gracias, o sea, con las boliyucas nos ha ayudado, nos ha ayudado en otro momento y ahora con lo de aquí... Hasta los platos nos están lavando. Ay, hermoso, ojalá que Peláez nomás no nos diga nada, no nos vayan a complicar acá porque apoyo estamos teniendo. ¿Tienes que probar? Sí. Le falta sal, un poco. Porque ¿qué ha pasado ahorita? Que mi papá me dice ponle vinagre blanco y en realidad era vinagre balsámico, porque obviamente soy la niña, es una niña. Así es. Hay confusión aquí por toda la tensión que se vive. Ya estamos iguales. Estamos ya estamos parches. Sigamos. Marisol, no le puedes hacer toda la preparación. No, eso es como, ya, que como hacerlo tú y traerlo. No, lo estoy ayudando. Él está haciendo conmigo. Llévatelo tú. ¿Qué pasa, Peláez? Ah, ya. El cumpleañero, porque es su cumpleaños, el cumpleañero ya no... ¿Qué tienes, Peláez? Bótalo. Ya está. Trae vinagre balsámico, ¿ya? Vamos de cero. Toma, voy a hacer. Y atrás, no, por favor, no me hables hoy día, ¿eh? Hoy día no me hables. Ya, compadre, ¿sabes qué última vez que vienes acá, ya? Yo te genero contenido, te divertimos, los únicos que hablamos. Esas estaciones están todos aburridos. Todos callados, ¿y vienes a jugarme así? Mientras Pancho Cabero prueba su aliño. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Mueve el aliño. Para que lo pruebes. Ah, caramba, para que yo lo pruebe. Ahí está. Mientras me da para probar su aliño... Está buenazo, ¿eh? Yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto crees? 20 minutos, señores. 20 minutos. Vamos, apúrense. Tienen un de tú, porque después me vas a gritar. Qué feo, me grita. Uy, está como rajado. Corazón partido, con un corazón. Y además, está quemando en la parte de arriba, papá. ¿Tú crees? No, es que ya no se puede abrir, ¿no? Sí. No, yo creo que sí, pero lo que pasa es que... Pero acá también está negro por arriba. No. Yo acabo de pasar por todas las estaciones y me he fijado y todos tienen ese colorcito medio marroncito arriba y la rajadura esa que tiene en el medio es un efecto especial que nosotros le hemos querido sumar a nuestro soufflé. 35 de balsámico. ¿Cuánto era del otro, de aceite de oliva? Por 3, ¿no? Sí. 35 por 3, 35 por 35, 70. 105. Lo vuelvo a sacar. ¿Cómo van, chicas? Aquí, mi hermana agregándole más cosas a última qué hora. Qué lindo, en verdad.
Me encanta la decoración. Se ve que se compenetran muy bien, chicas. Las felicito. Sí, sobre todo trabajamos en paz y armonía, como gemelas que somos. Sí, sí. Ahora sí lo siento, en verdad. Antes era como que gritos, se tiraban los huevos, pero... Ahora nos ahora ha visto sí. todo el programa. ¿Prueba, Joaquín? ¿Quieres probar? Sí, por favor. Eso, probar para saber. Para mí está, no sé si le falta un poquito de sal. Sí, sal. No, ese es de temperatura. Ay, no, este tampoco. Recreo, mana, recreo. ¡Recreo! ¡Sonó la campana, chicos! ¡Recreo, chicos! ¡Recreo! ¡Rodrigo! ¡Sí! ¡Sonó la campana! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Me echó la pinche! ¡Me echó la pinche! ¡Me hice la pinche! ¡Que te limpie tu mamá! ¿Más aceite? No, está buenaza. Le metes un chorrito de aceite, ¿no? Sí, no, a mí me parece que está perfecta. Es que es vinagreta, yo soy más aceite. Oye, está buenazo, ¿ah? Está buenazo. Está más ácido que el nuestro. ¿Y? Que nosotros le volvimos a echar un poquito más de aceite, volvamos a ponerle un poquito más de vinagre. Y si se pasa, le volvemos a echar más de aceite, claro. Pancho, ¿cuántos años tenemos juntos? No, a Rodrigo. ¿Cuántos son los pecados capitales? No, ¿7? ¿Son 7? ¡Ah! ¡Más 3! ¡21! ¡Menos 7! ¡10! Pensé que eran 10. No sé, los mandamientos son 10, cualquier cosa. ¿Y si la pongo un ratito en la red freezer? ¿Qué cosa? Esto, mira. Para que salga fresquita. Ya. Ahí mete. Ajá. ¿Le falta algo? Le falta todo. ¿Le falta todo? No siento la sal, no siento Dios nada. Dios mío. Ver, yo te digo. ¿Qué pasó? Le Pregúntale falta a Marisol. Pregúntale a Marisol. No, pero también hay que confiar en Pancho sí, también. Sí, sí. Creo que tiene mucho aceite. Mucho aceite, le falta más vinagre, le falta vinagre y sal. Ya, gracias. Y pimienta. Voy a ver que pruebe nuestro aliño para ver si estamos bien de sal, porque nosotros estamos bien caídos de pero sal. Pero ¿para qué va a seguir donde las Aguirre si tiene? Ya Pancho nos ha dicho que le falta sal. Sí, pero ¿has probado la salsa de Pancho? Pero hay que confiar en el criterio del compañero. Yo prefiero ir de frente a los que más saben. Sí, ellos nos están pidiendo ayuda a nosotros, Joaquín. Tenemos que ir a los más bravos. Vamos donde las Aguirre. Prueba, a ver. Está perfecta. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Qué te dije? Gracias, Pancho. Ahí no me acabas. Yo creo que, Marisol... ¿Qué? Que al final tiene mucho aceite, alucina. Ahorita se ha bajado y se nota más no, el aceite. No, es que no se ha mezclado. No, sí se ha mezclado. No, siempre es más aceite que vinagre. Sí, pero no tanto. Prueba las de ellos. Está recontra bueno, incorporado. Bueno, si quieres, sale un poquito, pero no... No mucho. Participantes, quedan 5 minutos, señores. 5 minutos y esto se termina. 5, 5, 5, 5, 5. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 5 minutazos. ¿Cómo los han visto, querido jurado? Con problemas, ¿no? Con problemas con los tiempos, pero por lo menos los 4 suflés están en el horno. Y huele muy rico. Huele decir. Muy bien la cocina del gran chef, ¿eh? La huele verdad, como olía la cocina de tu mami. Sí, sí, huele, huele. Yo tengo la sensación de que algunas bases de soufflé estaban un poco sueltas, pero entonces no me atrevería a garantizar que vayan a subir, a elevar como corresponde. Vamos a ver qué pasa, a insuflar, ¿no? Bueno, yo he visto, he pasado por la estación de Pancho Cabero y de Jimena Díaz y estaba gigante, ¿eh? Está ya, yo creo que ya está. ¿Sí? Sí, 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 ven aquí. Baja, mira, mira. No puedes ver, ¿no? Pero mira mi rostro. Chica, regálame un par de champiñones, porfa. Sí, agarra lo que quieras, llévatelos. Dame tu mano. Prueba y dime qué le falta. Para mí está buenaza. ¿Sí? Para mí está buenaza. No le falta sal nada, ¿no es cierto? No. Pensando en el jurado, quizás un puntito de sal más. No sé, ahí sí lo sale. Para mí está bien, es que el tema es que para mí está bien. Todos evitamos Peláez. Peláez, esto es con mucho cariño para ti, hermano. Señores, quedan 3 minutos, 180 segundos y esto se termina. 180 segundos, vamos, 3 minutos, vamos, se acaba. Ahora hay que tener fe al suflé nomás. Han vuelto al desorden los cadetes. Sí, vamos a limpiar, ¿ya? ¿Eh? Vamos a limpiar. Ya. En una nomás, pues. Señores, quedan 2 minutos, vamos, ensuflar.
que el tiempo se va a acabar, el jurado no los va a esperar y nuestros finísimos paladares hay que deleitar. ¡Apúrense! No, no. Ya está, ya. La apagamos, la apagamos. ¿Qué tal? Mézclalo bien. Sí, acá con una cucharita lo termino bien. Señores, queda un minuto, 60 segundos. Vamos, señores, vamos, dense prisa, que se acaba el tiempo, vamos. Un poquito de sal, aguanta. Aguanta un poquito más de sal, ¿eh? Aguanta no. Un poquito más de sal. Ábrelo y saca ya. Yo voy a poner la ensalada aquí. Una tabla, porque si lo sacamos tan caliente, lo ponemos de frente ahí, se puede reventar el pirex. Así que necesitamos una tabla de madera. Una tabla, ya. Vamos. La gente está tensa, ya quiere sacarlo. La gente está tensa. Está bajando. Estaba así, ahora está así. ¿Sí, no? Sí. Este. Ya, pero espérate, porque... ¿Por qué? Ponlo ahí nomás. Este, el grande, de todas maneras. Está mucho mejor porque el primero lo metimos antes y el horno estaba muy caliente. Y es muy chiquito, no. Se seca, sí. El otro ojo cerrado. Ya, vamos. Señores, colorín colorado, esos suflés ya deberían de haberse ensuflado. Va la cuenta. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Se acabó. Esos suflés tienen muy buena pinta y nuestros jurados pasarán por sus estaciones para probarlos junto con ustedes. ¡Vamos! ¡Buena suerte, señores! Bueno, servimos entonces para que acá nuestro jurado pruebe. ¿Qué hago? ¿Le pongo el niño todo y la mezclo? No, a cada uno le pones su chorrito, porque si no se te va a pasar la mano, hermanita linda. ¿Pero es chiquito ya? Sí, ahí no. Yo creo que hoy me llevo mi tupper, señores. ¿Cómo se han sentido con esta receta? Bien, en verdad, en general, bien. Pero teníamos miedo del tiempo, de que no se llegue a cocinar, pero como nos dieron esos 10 minutos extras, estoy. Uy, no han traído nada han traído. ¿De qué? ¿De regalo? No han traído, el suflecito. Te vas a comer mi suflé, si ¿no? Mi suflé, me van a traer, por favor. Una manzana para ti, hermano. Una tuna para ti. Lleva, hace juego con tu terno, así. Lindo, colores verdes. Nunca voy con la mano vacía, ¿no? Pero a mí me pareció horrible. Gracias. Sírvete ensalada, Cel. Yo me sirvo, tú sírvete ensalada. Para que pueda servir. Bien, bacán. Pucho, está bueno. ¿Dónde está? ¿Lo han probado? Sí, probé los sabores y me hicieron dos. Sí. ¿Qué les pareció? Rico. A mí me parece rico el sabor. Sí. Y no sé, en realidad no sé qué tan elevado debe quedar, no sé si más o no, pero me parece que, o sea, que no se ha quemado, que está como... El sabor yo creo, para mí está, la textura también está suflado, sí, quizás podría haber estado un poquito más inflado. Estaba inflado, pero se bajó. Pero el sabor está muy rico y la ensalada también siento que tiene un muy buen punto de acidez para poder equilibrar lo pesado que de por sí ya es el suflé por la cantidad de queso, ¿no? Podría estar más inflado. Ahí yo lo veo más inflado que el de todos los demás. El de todos los demás, sí. Pero esa es porque no le pusiste vinagre. ¡Listo! ¡Cállate, oye! Pucha, a mí me pareció tan rico que estoy regresando a la casa hecha que la calle de mi tía Nicole, que me lo hacía en la tarde, así que me lo voy a tener que comer todo. Les pido mil disculpas. Pero realmente no se puede pelear con la nostalgia. Dios mío. No es un suflé de restaurante, es un suflé casero y está muy bien hecho. Al mismo tiempo, celebro la vinagreta. Está muy bien balanceada la vinagreta. El único detallito, trozar un poco más las hojas de la lechuga. Sí, yo también. Que sea tamaño bocado. Sí. Eso es lo único. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Uy, hermanas, ¿y para el conductor qué? El cumpleañero. Uy, guarden para el cumpleañero. Oh, guarden. ¿Cuántos? ¿Cuántas porciones? Seis. Cinco, dos para ustedes, tres para nosotros. ¡Seis! Ay, esta es la parte más difícil. Que no se dale desarme. Con fe, dale con todo. Sí, vamos, cirujano. Sí, sirve la torta de cumpleaños. Él solo funciona con bisturí, hermano. Él con espátula, no. Claro, ese es el problema, que si me pongo muy cirujano, no acabo nunca. Sí, pues. Papeláez. Para que lo remonte a su niñez. Y para la mamá de Peláez también, que es la dueña de la receta. Así me gusta. Ya saben a qué veterinaria llevar a sus perritos, ¿no?
me encanta que está muy bien caramelizado, tiene la nota tostada, el soufflé muy arriba y se siente esta cosa rica del queso quemadito. Qué rico. La verdad es que eso está súper bien. Acá hay uno más, ¿ah? Muchachos, el soufflé está bueno, muy bueno. Un soufflé casero, muy sabroso. Pero tienen que tener más cuidado con el detalle. Hay muchas hojas maltratadas, la vinagreta no está bien emulsionada, el tomate hubiera estado mucho mejor si hubiera estado totalmente pelado, cortado en gajos como se les pidió. Son esos detalles que pueden hacer la gran diferencia porque a todos les hemos dado las cantidades de la receta. La sazón nada más ha cambiado de estación a estación. Sí, tiene razón. Me voy a esperar la próxima vez en hacer algo mucho más simpático. Pero en mi defensa, voy a decir que lo que pasa es que a mí me encanta el tomate con cáscara. Quizás una mejor emulsión hubiera logrado una mejor composición de la ensalada. Sí, también el corte de los ingredientes es muy importante para poder hacerla más armoniosa. Pero dejando la ensalada de lado y yéndonos al soufflé, creo que han integrado demasiado las claras muy rápido y por eso no les ha inflado tanto, por más que nos estuvieron contando que sí infló un poco. Sí, un montón. Pero el sabor está, ¿no? Y sí ha suflado. Entonces, creo que dentro de todo, para ser primera vez que lo preparan, lo han logrado. Ah, muy bueno. Gracias. Gracias. ¿Y ahora? Vamos a ver qué tal quedó el soufflé de Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar. Seis, ¿no? Sí. No, cinco. Tres para nosotros, dos para ustedes. Seis, seis, seis. Allá, seis. Gracias, gracias, maestro Bocchio. Gracias por pensar en este humilde conductor de programa televisivo. ¿Le pusiste la vinagreta? Pensaba presentarles la vinagreta para que ustedes le pongan... No, pónsela. Le pongo allá. ¿Qué les ha salido rico? El soufflé. Ah, bien. ¿Y dónde está mi plato? ¿Dónde está mi plato? ¿Ahí está la vinagreta, bien? Sí. Lo que usted diga. Ah, ahí me parece que sí. Perfecto. Juanco, uno más. Plato más. Dale aquí. Lo único que quedó. No. Esto fue lo que quedó. Sí. Esto fue todo lo que quedó. Javier Macías se comió todo. Me ha gustado tu aliño. Me ha gustado tu ensalada. Me ha gustado que el tomate está pelado. Está de una mordida agradable. Pero lo principal es el soufflé. Y no está feo, porque al final son huevos, queso. Pero está bien ralito, ¿no? ¡Qué malo! Recontra, malo. Definitivamente ha podido crecer un poquito más, quizás. Pero sí, en mi caso, para mí la vinagreta sí estaba cortada. Le faltó un poco más de emulsión. Quizás un poco más de aceite para poder emulsionarlo. Pero sí debo decir que la ensalada está muy bien presentada. Han hecho cortes para bocado, por lo menos lo que me ha tocado a mí, ¿no? Y sí, el soufflé me hubiera encantado que crezca un poquito más y quizás un toquecito más de sal. Creo que les hubiera hecho mucho bien. ¿De nuevo la sal? ¿De nuevo la sal? ¿Qué han dicho? ¿Mucha o poca sal? Poca sal el soufflé. A mí me faltó un poco de potencia de queso, que eso se pudo haber balanceado con un puntito más de sal. La vinagreta es una emulsión inestable, que te, cuando, por ejemplo, Stephanie les dijo que le pongan mostaza. La mostaza no es un emulsificante natural, pero sí ayuda a que se mantenga emulsionada por más tiempo. Un golpe más de mostaza hubiera ayudado a que se mantenga más. En general, bien, muchachos, yo les vengo diciendo que están en un proceso de mejora. Esto es comida, que disfruto, pero todavía tienen que empujar un poquito más allá. Sí, el soufflé tenemos que empujar un poco más allá, pero si lo empujamos más allá se cae, se rompe y ya no podemos servirle. No sabe. Vamos a ver qué tal está el soufflé de Austin y Steve Palao. Vamos a meterle por aquí. Tiene buena pinta ese soufflé. Sí, rico. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, ahí hay cuatro, ahí hay, pero eran cinco. Ah, no, ya, acá comparto con Austin. Es gracioso ver tremendos brazotes siendo delicados, ¿no? Como que no va a dar. Muchachos, no está feo, no está increíble, está bien. La ensalada, muy buena vinagreta, me ha gustado bastante la vinagreta. Pero lo mismo, miren cómo está trabajada la lechuga. Necesitaría, está dañada, oxidada, está muy grande, esta lechuga debería estar cortada ahí, es un tamaño bocado, esto no debería estar presente. Mira el tamaño para que no se repita. Estoy escuchando. Mira el tamaño para que no se repita. Escucha a tu papá.
Sí, me hace renegar, este, maestro. Maestro, me hace renegar, maestro. Así, así el tamaño de las porciones. ¿Y el soufflé? Para complementar lo que dijo Giacomo, a mí también me ha gustado mucho la ensalada. Sí, muy rica la vinagreta. A mí me encanta que las vinagretas sean súper aciditas, así que esa estaba en su punto. Lo hice pensando en el jurado, ¿no? Ah, más qué amable. Me averigüé. Gracias. Ah, sí. Hiciste investigación de mercado. Muy bien. Claro. Bueno, la ensalada muy rica, sí. Ponerle un poquito más atención al momento de emplatar. Y el soufflé, debo decir que me sorprende que haya inflado considerando lo líquido que se veía al momento de prepararlo. Bueno, parece que van a dar guerra los palaos esta noche, ¿eh? A mí me ha gustado la vinagreta, pero eso es todo lo que me ha gustado. La ensalada ha tenido las hojas muy grandes, me he tenido que embutir la lechuga completa a la boca, me sentí un conejo. Un conejo. Y sinceramente no sé qué implicación tendrá la textura en el sabor, pero siento que el sabor del queso no está en todo su esplendor. Y tenemos con qué comparar hoy. Entonces, nada, buena suerte. Javier siempre, nunca. Viste que mi vinagreta con está, nada está... La mejor vinagreta que van a hacer, la mejor ensalada. Bueno, ha habido uno que tenía una pintaza, pero sí, para mí ha sido una desilusión cuando lo he probado. Y más bien otro que me parecía que estaba todo bien. Y la textura, el sabor, la vinagreta estaba riquísima. Hay una dupla que definitivamente ha trabajado mejor. Sí, sí. En general les ha salido bien a los cuatro, sí, dentro de todo, comestible, sí, agradable, inclusive, estamos siendo súper exigentes. Sí, sí. Pero creo que eso es lo que toca si es que estamos comparando algo que todos han hecho por primera vez. Con las mismas cantidades, además. Exacto, y bien exactos, hemos ido con todo. Pero yo creo que está claro que hay uno mejor. Sí, sí, bueno, sí, sí. Hay, y la mejor vinagreta, además. También. Sí. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, pero es unánime, como unánime, te gusta, además, por tu cumpleaños. Qué lindo regalo en el día de mi cumpleaños, señores. Una decisión unánime. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado preparar el mejor soufflé de queso, señores. Dupla que va a tener doble beneficio el día de hoy, tal y como les adelanté al principio de este programa. Maestro Bocchio, por favor, díganos el nombre de la dupla que ganará el doble beneficio esta noche. Con mucho gusto. ¿Los ganadores de este beneficio son? Celine y Marisol. Hermanas Aguirre, felicitaciones, hermanas Aguirre, felicitaciones. Bueno, es el momento en que nos queremos. Felicitaciones, hermanas Aguirre. Ustedes son acreedoras del doble beneficio del día de hoy. Se los voy a explicar más adelante. Antes, déjenme contarles de qué va el segundo plato de esta noche, señores.